tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Amaneciendo aquí en la ciudad de Río Cuarto, en el sudeste de la provincia de Córdoba. Desde aquí desarrollaremos nuestro microagropecuario de hoy, la mañana de Campo Directo. Presentamos los títulos. La brecha de precios entre el productor y la góndola aumentó un 5,6%. Un reciente informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa señala que la diferencia entre el precio de origen y el de la góndola de los productos agropecuarios aumentó un 5,6% interanual en abril. Al mismo tiempo, revela una baja de la participación del productor en la cadena de la comercialización, ya que solo recibió el 22,9% del valor pagado por el consumidor. Agroindustria lanzó un programa de apoyo a jóvenes. El Ministerio de Agroindustria de la Nación presentó un programa de apoyo a los jóvenes apicultores que permitirá financiar 50 proyectos productivos presentados por emprendedores de entre 18 y 25 años por un monto de 20.000 pesos cada uno aproximadamente. El objetivo es fomentar el arraigo y el agregado de valor en origen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.770 pesos, maíz, 2.320 pesos, trigo, 2.550 pesos y sorgo, 1.820 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Un remate importante con 1.400 cabezas, había mucho gordo. El novillito, sobre todo el novillito se defendió muy bien, ahí en los 34, 35 pesos, liviano. Te diría con mucha firmeza, por supuesto que nos ayudó un poco la calidad de la hacienda que teníamos. La hembra lo mismo, la hembra liviana también en los 35 pesos, la más pesadita en los 34. Ya te digo que es un remate muy ágil, mucho interés, muchos compradores. La vaca un poco, te diría, dentro de los valores la semana pasada, la vaca se manejó ahí con un máximo de 20 pesos, pero se manejó muy parejo ahí en los 19, 19.50. Yo creo que muy buenos valores también en la vaca buena y la otra vaca un poco más inferior, 18, 17.50, 18, que creo que son los valores que se está comercializando hoy en el mercado. Y después pasamos a la invernada, te noté que estaba un poquito más tranquilo que el lunes pasado con respecto a los precios. El ternero liviano de 130 a 140 kilos se manejó ahí entre los 38, 39, 40 pesos. Y después, de acuerdo a la calidad, fueron un poquito los números, ¿no? Ternero pesado 35, 36, 37 pesos. Ingresaron a la venta 1.400 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos. Y toros, 24 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 22 de mayo a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 43 centavos para la compra, 15 pesos con 83 centavos para la venta. Vinimos hasta Río Cuarto, en el sudeste de la provincia de Córdoba, para participar del Congreso Imagina, organizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, FADA. Aquí tuvimos la oportunidad de dialogar con el economista Juan Carlos de Pablo. Esto nos decía de la realidad argentina, principalmente del sector agropecuario. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. La voluntad que tiene el hombre de campo, de que tiene más plata y entonces compra maquinaria, cosas por el estilo, y la desgracia que tienen algunos, de que se le inunda parte del campo, es así. Entonces,
cada uno se levanta a luchar como puede, entonces el pizzero probablemente no tenga problemas de inundaciones, capaz que le corta la luz, no sé qué, y el hombre de campo tiene eso que vos estás diciendo. Pero la fuerza, la dinámica, yo te digo, yo estoy en la UCA 60-64, mis profesores me decían que los productores no hacían cálculo económico, todo ese tipo. Y yo lo repetía, bueno. A partir de 1976, la respuesta del campo a las señales que mandaron, que mandó el gobierno, fueron fenomenales y no pararon más. Yo no tengo los números ahora en la cabeza, pero yo creo que las cosechas en aquel momento debían ser 20 millones de toneladas, a lo más, probablemente. Y hoy discutí 120 millones como cualquier cosa, ¿no? Pero ciertamente que tenemos un problema de tipo cambio, eso es una cosa. Pero todo para exportar. O para competir con importaciones o cosas por el estilo. El gobierno podría decirle a los empresarios, ¿usted qué hace para cuidar los costos? Y entramos en una tierra de nadie. Ahora, yo le digo a mis amigos del equipo económico, digo, si vos crees que restringiendo la cantidad de dinero vas a disciplinar una discusión salarial en la Argentina, vos crees en los Reyes Magos. Si uno tiene que entender, la política económica se da en un contexto político y, entre comillas, cultural. Entonces no es así. Leí ayer hoy en La Nación que Duhovne dice que tiene unos datos que hablan de la mejora de la economía, cosas por el estilo. Bueno, los quiero ver. Pero si tenés mejora, es una mejora chiquitita. Tenés que buscarla con lupa, ¿no? Que el gobierno tiene un problema porque tiene un Banco Central que anunció una meta que no se la cree nadie y tiene que sentarse con el resto de los ministros a ver qué es lo que hace. Porque tampoco puede hacer una unilateralidad. Las unilateralidades no son creíbles. ¿Entienden ustedes? Lo que estoy planteando es un problema de organización del gobierno referido a las políticas públicas. Pero eso parece ser un tema mío y de algunos colegas, no el problema del presidente. Yo no tengo ningún dato de que el presidente esté disconforme con esta forma de encarar las políticas públicas en materia económica. Bueno, lo que no se puede por ahora es bajar los gastos. Entonces, si vos bajás los impuestos y no bajás los gastos, aumentás el déficit. Entonces, bueno, si se puede aumentar el déficit y endeudar más, sí, se puede. Ahora, algo te va a pasar. Entonces, yo digo, desde el punto de vista de la toma de decisiones, yo esperaría muy poquito ese punto de vista, porque yo insisto una vez más, yo creo que los beneficiarios del gasto público tienen más fuerza en la hora de las decisiones que los que pagamos los impuestos para afectar las decisiones. En los sucesivos micros agropecuarios de Campo Directo y en nuestro programa del fin de semana tendremos más reportajes que hemos obtenido aquí en la ciudad de Río Cuarto. Nos vamos a una breve pausa en esta mañana, ya volvemos con más información. Continuamos con nuestro micro agropecuario desde la ciudad de Río Cuarto. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. ¿Cómo hacer de la producción ovina un negocio rentable? Será el eje temático de la jornada ovina que tendrá lugar el martes 23 de mayo a partir de la hora 10 en la estancia María Gloria de Villa de María de Río Seco. Alimentación y aspectos sanitarios, economía de la producción ovina y valor agregado de los derivados ovinos serán los temas a tratar en esta oportunidad. Los días 1 y 2 de junio se realizará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el módulo 1 del taller de formación de asesores CREA. El taller abordará, entre otros temas, el trabajo en equipo, los procesos de comunicación y los procesos de aprendizaje y la transferencia de tecnologías. Final para nuestro micro agropecuario, hoy desde la ciudad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Les agradecemos vuestra compañía, les recordamos nuestro teléfono de la producción, el 0351 15511 8446. Síganos por Facebook, por Twitter y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana 7:50, como siempre, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.